Queridos amigos, sean bienvenidos a un programa más de Kiosco en Kiosco. Y a propósito de kioscos, vean lo que encontramos en Tomatlán, Jalisco, un pueblo costeño o costero, como ustedes gusten, riquísimo, con unas tierras negras muy fértiles, donde se siembran chiles, piñas, jitomates, tomates, etcétera, etcétera, y donde vemos muchos ganados pastando tranquilamente. Unos paisajes maravillosos, y bueno, pues hay hoteles, hay restaurantes al aire libre muy sabrosos. Esperamos que vengan a visitar esta bella población. Vamos a ver qué encontramos por ahí. Su nombre y su cargo, por favor, señor. Óscar Estrella Bonilla, presidente municipal del bello municipio de Tomatlán, Jalisco. Tienes razón, qué pueblo tan bonito y qué calor tan sabrosito. Oye, pues eres un ciudadano muy joven. Sí, afortunadamente, pues, se tuvo la confianza de la gente y, pues, la gente nos puso aquí para, pues, llevar a cabo un proyecto político que va en beneficio de las mayorías. Qué responsabilidad ser presidente municipal de un pueblo tan rico, tan productivo y tan bonito, porque todavía conserva arquitectura vieja de la sabrosa, de teja con muro de cal. Háblanos de, bueno, para empezar, ¿qué produce este pueblo? ¿De qué vive la gente? Y yo no veo graffiti en las calles, como que los muchachos tienen que hacer. Sí, afortunadamente el municipio de Tomatlán pues tiene pues un quehacer muy diverso. La agricultura es uno de los potenciales más que pues jala, aglutina a la gente pues para diferentes quehaceres. La ganadería también es un baluarte también importante aquí. Hablamos pues en materia agropecuaria, Tomatlán está plenamente identificado en el estado de Jalisco como uno de los municipios que ocupa uno de los primeros lugares en el sector agropecuario, y hablamos de agricultura y ganadería. En proceso tenemos, vaya, lo de los proyectos acuícolas, que también ya está sumando generación de empleo aquí en este municipio, y hablamos pues de otras cuestiones que de alguna manera pues hacen que la gente de Tomatlán esté muy ocupada, pero principalmente la actividad es agropecuaria y claro, en procesos ahorita con desarrollos acuícolas. Háblenos de los atractivos turísticos. Por ejemplo, ayer estuvimos en una presa maravillosa y en la Piedra Pintada, un río bellísimo también. Y qué privilegio de vivir en una zona tan tropical, tan exuberante, tanto en su flora como en su fauna. Y los paisajes son de verdad como para ponerse a pintarlos. Sí, mire, pues algo que nos conmueve y nos motiva es este... ¿Y el qué tiene Tomatlán? ¿Qué le puedo decir? Tomatlán tiene tanta diversidad, tenemos 69 kilómetros de playa, que yo siempre lo he manifestado, están vírgenes, tenemos esteros que de alguna manera, pues en otros lugares no se ven, tenemos esteros, vaya, con cocodrilos, tenemos pues una diversidad de elementos aquí que hacen que Tomatlán sea importante. Usted acaba de mencionar la presa Cajón de Peña, es una de las presas más importantes del estado. Claro, está, ya ustedes tuvieron la fortuna de ir a conocerla, es un baluarte aquí que plenamente identifica a los tomatlenses con su presa. La Piedra Pintada, en esta administración le hemos estado dando mucho impulso, inclusive hemos estado por ahí contactando ya con guías turísticos pues para hacer este recorridos por la Piedra Pintada, por la presa, por los esteros, pero ¿qué le puedo decir de la Piedra Pintada? Yo sí tengo la fortuna pues de conocerla, decirles que pues son pinturas que hace mucho tiempo por ahí alguien con una atinada labor hizo, y claro, nosotros como responsables del ayuntamiento, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues tal vez ser investigadores, ahorita apenas estamos viendo, conociendo lo que tenemos, ¿eh? Entonces así a fondo, la Piedra Pintada pues no deja de ser otro baluarte importante para nosotros.
¿Cómo se llega a Tomatlán? Y díganos si hay hoteles, restaurantes. ¿Cómo se llega viniendo de Guadalajara, por ejemplo? Mire, para ser un poco más, más clarito, siempre buscamos como gancho, como decimos, Puerto Vallarta. Estamos a 110 kilómetros del bello puerto de Puerto Vallarta. Y Tomatlán, dentro del marco general de los municipios del estado de Jalisco, estamos a la mitad del corazón de la Costa Alegre, es decir, hablando de Puerto Vallarta y hablando de Manzanillo, nos encontramos a la mera mitad en este corredor turístico, y nosotros en esta administración, como estamos a la mera mitad, pues le hemos llamado Tomatlán, corazón de la Costa Alegre. Y tenemos diversidad de restaurantes, bueno, tenemos vaya la infraestructura para poder responderle a la gente que en un momento nos pueda visitar. Tenemos dos posadas, tenemos tres hoteles, tenemos un hotel vaya que recientemente se acaba de construir, completamente equipado, y eso da garantía de que estamos, vaya, como dicen por ahí, armados para que en su momento alguien que pueda gustar de Tomatlán pues pueda llevarse un sabor agradable. Y como dice usted, los restaurantes que aquí están construidos pues están hechos al como decimos, al ambiente así abierto, ¿no? Aquí el tejado de teja de barro, el hacerlos a la intemperie, eso nos hace pues identificarnos que estamos cerca del mar, que somos costeros, y que eso es lo que plenamente identifica a los tomatlenses. Pues muchísimas gracias, y ¿qué le parece si vamos a dar una vuelta por las playas de cercanas a Tomatlán? Sí, pues vamos con mucho gusto, los acompañamos pues para que sean testigos de las riquezas con que cuenta el municipio de Tomatlán. Y ya si podemos comernos una sandillita en el camino, pues no le hace. ¿Habrá? Ahí traigo una en la camioneta, si gusta ahorita. Bueno, pues de una vez, en caliente. Queridos amigos, ¿cómo sufre uno en esta vida? Los esperamos en Tomatlán, que les pegue el aire puro, el cielo azul y las olas del mar aquí a unos cuantos kilómetros. Muy sabroso clima. Entonces, ¿por qué no salir de Guadalajara y divertirse un poco con la familia? Gracias. Queridos amigos, un poco cansados y con un dedito torcido del pie derecho por andar nadando en el río de este bello pueblo que se llama Tomatlán, estamos muy contentos, nos han tratado muy bien, estamos al pie de este kiosquito o en el protejo de este kiosquito, si se puede decir así, tan bonito. Y vamos a hablar con los cronistas, no como en Tecolotlán que nomás tenemos uno, aquí tenemos dos cronistas. Y ellos nos van a hablar de la historia de esta bella y rica población, porque como hay papayos, como hay limones, mangos, etcétera. Su nombre y su cargo, por favor, señor. Pablo González Llamas, originario y vecino de Tomatlán. Nací el 23 de julio de 1936, aquí en Tomatlán. Soy ahorita secretario de Cultura del H. Ayuntamiento actual 2001-2003. Muchísimas gracias. ¿Y el señor? Yo soy el doctor Velasco, Alberto Velasco Morales. Soy también de aquí. Don Pablo, háblenos de la Fundación de Tomatlán, por favor. Mire, aquí traigo una reseña histórica de Tomatlán, Jalisco. En 1324, por la Fundación. En 1525, 17 de abril, conquista de Tomatlán por el capitán Francisco de Cortés Buenaventura. En 1876, el 25 de septiembre, se hace referencia a Tomatlán como municipio por el decreto número 243 del Congreso del Estado, siendo gobernador constituto don Félix Barrón. Don Alberto, pues que me hable de la iglesia tan bonita que tienen aquí, por favor. Bueno, esa iglesia se supone que aquí, en donde está la iglesia, estaban unos, ¿cómo decir, Pablo? Un atrio. Un atrio con indios. La iglesia fue hecha en 1725. ¿Qué eventos importantes se han llevado a cabo en esta iglesia?
¿Por qué es tan conocida y los periódicos nos publican fotografías de la misma en Guadalajara? Bueno, es conocida porque hubo una boda de una ex mix de Estados Unidos y un alemán conde, sí. Señor, ¿a quién está dedicada esta iglesia tan bonita? Santo Santiago, y se celebra el 25 de julio. ¿Es el patrono del pueblo? El patrono del pueblo, sí. Muy bien, pues muchas gracias por estas palabras, y es un pueblo muy bonito. Espero que muchos de los televidentes los visiten por aquí y los busquen para que ustedes los orienten a dónde pueden ir. Muchísimas gracias y buenas noches. Vamos a dar una vuelta a la plaza con este calorcito sabroso de la costa. Y me dicen que ahorita hace frío. ¿Cómo será en agosto? Así es, exactamente. Su nombre y su profesión o cargo, señor, por favor. Bien, mi nombre es José Luis Horta Alcaraz, presidente de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 093, Tomatlán, Jalisco, primera unidad de este municipio de Tomatlán, Jalisco. En cuanto dice Distrito de Riegos, me imagino lo importante que es el agua, este vital líquido que hace vivir a este planeta en el que vivimos, para esta región que cada vez se me hace más maravillosa, más bella. ¿Qué lugar? Por algo se llama Tomatlán, lugar de jitomatitos. Así es, bueno, gracias a esta presa Cajón de Peña, la más importante del estado de Jalisco, definitivamente el corazón de Tomatlán, ya que sin ella muchos de los habitantes no estaríamos aquí produciendo tanto hortaliza, tanto frutales, como peces propios de la región. Así es de que con la calidad con la que cuenta esta presa es incomparable, ya que se ha considerado con algunas empresas que están produciendo pescados en esta misma presa, en este mismo vaso, y que bueno, gracias a esta presa, creo que Tomatlán ha sido parte importante de Jalisco. Háblenos de los peces que se producen aquí y si los siembran, ya estaban aquí cuando hicieron la presa, lo veo como algo irónico, pero háblenos de qué peces se encuentran, variedades y qué uso se les da, ya que lo sacan los pescadores, y además qué uso se le da a esta agua tan limpia. Además la estuve viendo y es una cosa limpísima, está transparente, está muy limpia. Bueno, principalmente lo que se produce aquí, usted hace rato antes de subir a la lancha lo constató, donde el chacal, que en muchas partes muy cotizado y de las partes donde la gente de aquí, de la ribera de la presa se dedica, así como tilapia, lobina. Lobina es una de las especies que se produce con buena calidad aquí en la presa, y donde inclusive hay torneos de pesca para poder pescar lobina, que es la de los principales especies, así como las tilapias y el langostino que le comentaba hace rato. Ya me lo comenté hace rato, está delicioso, lo comí en caldo y lo comí guisado con una salsa de jitomate riquísima. Y bueno, pues qué platillo tan sabroso. Entonces me decía que en noviembre se lleva a cabo este concurso, ¿o qué es? Y si pudiera decirle al televidente las fechas o dónde se pueden inscribir, o a dónde se pueden informar, por favor, por si quisieran venir, póngase en el lugar del televidente al ver esta propuesta tan maravillosa de una presa como esta, y le gusta pescar, probablemente vengan de vacaciones y a participar. Sí, bueno, eso principalmente será en el mes de noviembre, y se puede contar con toda la información en el mismo municipio, en la presidencia municipal de Tomatlán, para que les den todos los detalles para poder inscribirse y participar en este torneo que se hace todo noviembre
principalmente. Para el pescando pescar, la tilapia, ¿verdad? Decía. No, la especie que se pesca en ese tipo de torneos es la lobina. A ver cuál lobina es la que pesa más. Muy bien. ¿Y los langostinos que cultivan aquí? Que, pues yo vi unos de este tamaño, quizá ya hasta más grandes, ¿verdad? Sí, ahí sí, definitivamente. Yo creo que a veces usted los acaba de constatar en la comida, uh-huh, que hasta con 3 langostinos se hace el kilo, finalmente. Algunos langostinos muy, muy buenos. Pues señor, muchísimas gracias por iluminarnos con toda esa información que al televidente le enriquece y además lo estimula para visitarlos a ustedes. Ya preguntaremos más tarde cómo llegar a esta bella población de Tomatlán. Muchísimas gracias y vamos a seguir dando una vuelta por esta presa tan bella. Y a esta hora del día es maravilloso el paisaje. Gracias. Bien, pues no me resta más que agradecerles su presencia a este bonito programa que sabemos que es de sumo interés para la población, el cual usted conduce, y bueno, invitar al televidente para que vengan y visiten este bonito municipio que es de Tomatlán, la cual es su casa. Muchas gracias y comparto los créditos con el productor Mario Guarro Robles y don Jesús Castillo en la cámara. Gracias. Señor, nos da su nombre y su cargo, por favor. Francisco Cibrián Rodríguez, en el Departamento de Promoción, Desarrollo y Fomento Agropecuario del Ayuntamiento de Tomatlán. Háblenos de los cultivos que se realizan aquí en esta bella y rica tierra, frente al mar, muy cerca del mar, Tomatlán, lugar de jaltomates. Sí, significa lugar de tomates. Estamos aquí a una orilla del estero de Majaguas. Tomatlán es el principal productor frutícola del estado de Jalisco. Entre los principales productos que tenemos es el mango, papayo, sandía, hortalizas en el caso de chiles, piña. Tenemos también mucha producción de piña. ¿Qué más? Porque he visto sembradíos por todos lados aquí. Bueno, ahorita que venimos llegamos a tomar gráfica de plátano. Tenemos alrededor de 700 hectáreas de plátano, que nos da un promedio por año de alrededor de 24, 25 mil toneladas, más o menos. ¿Uno que otro platanito? Más o menos. De ellos se va casi el 80% al mercado de los Estados Unidos. ¿Y de la sandía qué nos dice? Tantas sandías que hemos visto. Sí, aquí se da una sandía de muy, muy buena calidad, alrededor de 11 mil toneladas por año, principalmente en el ciclo otoño-invierno. Es cuando más se produce sandía, y como le decía, se va a Estados Unidos, al mercado de Canadá también. ¿Nos podría hablar del cultivo de la papaya, que hemos visto unos papayitos, unos árboles muy chaparritos, muy prácticos? Mire, alrededor del 94-95 empezaron a experimentar con una variedad de papayo, se llama papayo marador, de origen cubano. Se empezaron a traer de esa variedad, se empezaron a plantar, empezó a tener muy buen mercado, y alrededor ahorita tenemos como unas 700, 800 hectáreas de papayo, y tenemos para producción nacional, para producción internacional como Estados Unidos. Se han estado buscando comercio con el mercado europeo también. La semilla se trae certificada de Cuba para vender al productor, más bien al comprador, producto de mejor calidad. Se ha buscado que las empresas certificadoras de Estados Unidos de calidad de papayo vengan hasta aquí. Han estado implementando cursos, han estado viendo cómo está produciendo y han estado certificando ya que la calidad del papayo que es de la mejor. ¿Qué ventaja tiene el cultivo de estos papayos tan chaparritos en relación a los árboles que conocíamos nosotros antes aquí en las costas de Jalisco, que eran unos árboles como de unos 4 metros de alto? Y pues me gustaría saber esas ventajas de que sea un árbol tan chaparrito. Mire, aparte de lo chaparrito, la bola es más pequeña, es una bola pequeña y se concentra lo dulce, el fruto es muy dulce. Es muy apreciado, ya pasaron los tiempos en que lo voluminoso era la calidad, no, se está produciendo de acuerdo a como el mercado lo exige.
Los productores de Tomatlán poco a poco han ido implementando nuevas tecnologías de acuerdo a la necesidad del mercado. Ya poco a poco están pasando los tiempos en que yo voy a sembrar o plantar y a ver quién me compra. No, aquí poco a poco se ha estado innovando y con tecnologías de riego, fertilización por goteo, riego por goteo y otras tecnologías, y están produciendo de acuerdo a lo que el mercado exige. Muy bien, pues muchas gracias por esta entrevista, y vamos a tener que darnos una vuelta en una canoa por estos manglares tan bonitos. Muchísimas gracias, don Francisco. Igualmente, muchas gracias por visitar nuestro municipio y por darnos promoción. Encantados. Señor, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Su nombre y su destino, por favor. José Alcaraz Landín. Y vamos a ver que... yo aquí estoy viviendo, ya tengo como 40 años de vivir aquí. Y volando en el avión descubrí ese estero, esa laguna. Y vamos a ver que ya me hice una brecha derecho a la laguna. Y pensando que eran robalos, cuando iba llegando a la laguna, pensé que eran robalos, y como tenía un chinchorro nuevecito para agarrar robalo, y vamos a ver que voy llegando, fui y tiré el chinchorro en la noche, y cuando voy llegando en la mañanita a ver, a ver lo que tenía de pescado, ya me topé dos iguanas, pensaba que eran iguanas, que salieron así, estaban arriba de una raíz asoleándose, y vamos a ver que dije, pero no, esas iguanas se meten al agua. Entonces ya pensé que eran caimanes, y entonces, no, pues ahí dejé el chinchorro. Otro día que voy a quitarlo, ya vi que estaban asoleándose los dos allí, y ya vi el burro del agua que hicieron para meterse. Dije, no son robalos, son caimanes. Y entonces ya una hija de Melchor, Orsúa, bautizó, a una le puso Zamorita y al más grande le puso el Mudo, a la hembra le puso Zamorita y al macho le puso el Mudo. Y entonces vamos a ver que en esos días mataban mucho en la cacería pichiches que estaban haciendo daños a los arrozales, y le llevaba botes de tripas de pichiche y se los aventaba al agua. A oír el chapalazo del bote lleno de tripas que les aventaba, entonces salían a comer. Ese caimán que vimos en la mañana, el Mudo, tiene muchos años, ¿verdad? ¿Como cuántos años le echa usted? Pues yo tengo 40 de vivir aquí, que haya tenido unos 10, unos 50 más o menos, que tenga, ¿verdad? Porque siempre duran mucho para crecer. ¿Qué más nos platica de su vida en estos manglares ya durante 40 años? ¿Qué experiencias que haya tenido, aventuras? ¿Qué nos platica? Pues la aventura que ya cuando vimos los caimancillos que ya estaban grandes, les hicimos un baluarte. Allí donde estábamos dándole de comer al Mudo, no vio un mangle que está con el raizal así. Pues allí hicimos un baluarte arriba, pusimos una cama y con esos cables de luz, de dos cabos, y le liamos arriba, y ya nos venían generales de aquí de Colima a ver los caimanes, que nos subíamos a ver los caimanes, a darle de comer al Zamorita y todo. Hombre, ya en ese, como a los 15 días vienen un grupo de chamacos, como unos 10, vamos a ver Zamorita, José, pues vamos. Ya comenzamos a llevarles de comer, ¿verdad? Y estaba yo recargado en un cabo de la luz, recargado, cuando me dicen los muchachos, cuidado, José, no se vaya a reventar el cable. Y me amacizo así recargándome para pararme, cuando de repente truena el cable. Y allá vengo desde arriba hasta abajo, me zambullí adentro del tanque de la laguna. Y salí para afuera, Zamorita, Zamorita, no vayas a comer, yo soy. Y se arrimaron como un metro y medio de lejos los dos apareados así, y no me hicieron nada. Me fui saliendo para
para afuera, hasta que... Y otros se vinieron por la raíz para abajo para agarrar mi sombrero porque había quedado atorado. No, pues se asustaron y ya nos venimos a echar vino. ¿Cuál se debe? Porque si no, imagínense con ese susto. Para el susto. Así ni pecado es. No, no. Señor, lo felicito por su cariño por los animales, por su amor por la naturaleza y por este paisaje en donde usted ha de vivir muy a gusto. Muy tranquilo, bendice a Dios, que vivo muy tranquilo. Invite a los tapatíos que salgan del smog, del ruido de la ciudad y que vengan aquí con usted para que les dé un paseo. Ándele, sí, a que... Invítelos. Los voy a invitar para que vengan a que se echen un paseo por acá. Hey. Usted los trae a la majagua, ¿verdad? La majagüera, por ahí los paseo, donde quiera. Gracias, pues muchas gracias. Ya me están arreglando la lancha que voy a traer ahí, paseando la gente. Pues queridos amigos, están invitados, lleguen a la presidencia de Tomatlán e infórmense para que vengan con el señor aquí presente y que les dé un tour aquí por este lugar que es un paraíso y que, bueno, muchas veces desconocemos. Se comunican, por favor, a la presidencia municipal y ahí les van a dar informes. Muchísimas gracias y vamos a ver qué vemos. Queridos amigos, desde esta palmera borracha de sol vamos a pasar a despedirnos de ustedes. Esperamos que les haya gustado este pueblo maravilloso de Tomatlán. Qué pueblo tan bonito, qué atractivos tan sabrosos tiene, desde sus manglares, desde sus presas, desde sus ríos con peñas gigantescas, su comida que no se puede menospreciar para nada y bueno, estos paisajes que son de verdad bellísimos. Salgan de Guadalajara y vengan a visitar estos pueblos un poco aislados, pero viéndola bien ni tanto, porque está Tomatlán entre Manzanillo y Puerto Vallarta, o sea que pueden llegar ya sea por Puerto Vallarta o por la autopista que va a Manzanillo. Y bueno, pues es un pueblo muy bello, les va a gustar. Descansa uno del smog, el ajetreo y el estrés y el ruido de la gran ciudad y se relaja. Esperamos que nos escriban, ya tenemos correo electrónico, comuníquense y vamos a ir a visitarlos. Y no dejen de ver su programa favorito, De Kiosco en Kiosco.